Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a Madre a los 40 Tips. Si ustedes quieren ver cómo se preparan unas ricas caraotas o unos ricos frijoles en olla, en menos de una hora, quédense conmigo. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en una superficie así donde podamos observar bastante bien y vamos a despulgar. Cuando hemos verificado que no tiene piedritas, que no tiene ninguna piedra, entonces los vamos a lavar muy bien. Los pueden lavar una o dos veces. Lo vamos a colocar en un recipiente. Si es de vidrio, pues muchísimo mejor. Yo tengo este porque en el momento no tengo el vidrio a mano. Le ponemos agüita, bastante agüita, y los vamos a dejar remojando como mínimo 12 horas. Si lo pueden dejar de un día para otro, muchísimo mejor. Después de que se remojaron durante toda la noche, le botamos esa tinta y le sacamos dos aguas. O sea, las lavamos bien, las estregamos un poquitico y que el agua salga bien clarita. Entonces ahí ya están bien limpias para empezar a prepararlas. Luego de que las hemos lavado muy bien, yo le agregué una cantidad de agua que no se vaya a salir y a botar el agua cuando esté hirviendo la olla, porque ustedes saben que cuando está en ebullición, pues ella trata de botarse, porque los frijoles siempre hacen un poquito de espuma o las caraotas hacen un poquito de espuma. Lo único que yo le pongo para cocinarlas es media cucharadita de bicarbonato para esta cantidad de caraotas. Media cucharadita de bicarbonato, esto no es sal, esto es bicarbonato de sodio. Lo revolvemos bien. Y un poco de aceite. Nunca le vayan a poner sal, porque si le ponen sal, eso nunca se les va a cocinar. Caraotas después de media hora de cocción. Todavía le falta un poquito. Se aplastan, pero no están suficientemente blanditas. Vamos a esperarnos 15 minutos más a ver si se ablandan. Después de 45 minutos de cocción, si no se han ablandado, lo que hacemos es que hervimos agua aparte, calentamos agua aparte y le ponemos más agüita caliente. No le pueden agregar agua fría porque se le pasman. Vamos a mirar, a ver, vamos a hacer la prueba. 45 minutos de cocción sin olla a presión, solamente el fuego. Miren, están perfectas. Están totalmente blanditas, blanditas, blanditas. No me costó ningún trabajo ablandarlas. Bueno, estoy haciendo el sofrito de los condimentos. Ustedes pueden ponerle ajo, pueden poner lo que ustedes quieran. Yo solamente le puse cebollín, pimentón, ajo en polvo y pues un poquito de orégano en polvo. Cositas que tenía de condimentos de esos que ya vienen listos. Y ahorita esto, ustedes si quieren lo hacen diferente, como lo hacen en cada país. Yo lo que hago es que luego lo licuo y se lo agrego a mis caraotas. Esto es el pimiento con el cebollín, con el ajito, con todos los condimentos. Aquí acostumbran, por ejemplo, ponerle quesito rallado por encima. Si lo quieren exactamente venezolano, pues solamente dejan las caraoticas. Le ponen sal, pimienta, al gusto, ajo en polvo. Lo que sí es que aquí acostumbran ponerle un poquito de queso rallado, por ejemplo. Pero si ustedes no la quieren con el quesito rallado, pues le ponen un ahogadito. Miren, miren, qué delicia, señores, qué delicia. Algunas personas también aquí, creo que en Oriente, le colocan azúcar, le ponen azúcar. Aquí mi esposo lo que hace es ponerle su quesito rallado y a mí me gusta con el ahogadito mezclárselo también a todas las caraotas. Pero si tú acostumbras, se lo puedes poner encima simplemente.